ahora qué hago? Oye, ¿cuál es tu historia con ese frigorífico? Sucedió hace tanto, mucho antes de que todo fuera destruido. Cuando oí las sirenas, intenté encontrar un sitio seguro. Entonces todo empezó a temblar y a romperse, así que me metí dentro. Cuando el ruido paró, intenté salir, pero en la parte de dentro no hay manilla. Solo quiero irme a casa. ¿Puedes ayudarme? Por favor. ¿Dónde vivías? En Quincy, pero no sé cómo llegar allí. ¿Es todo tan distinto? ¿Está destrozado? Solo quiero averiguar qué les pasó a mis padres. Odio decirte esto, pero probablemente tus padres estarán muertos. ¿Muertos? ¿En serio? Entonces estoy totalmente solo. ¿Quién va a cuidar de mí? ¿Tú? ¿Tus padres eran buenos contigo? Sí, mi padre era el mejor. Y mi madre siempre me cuidaba también. ¿Qué te dice tu corazón? Que siguen vivos, tienen que estarlo. Quiero ir a mi casa. ¡Hala! Es de noche, pero todavía hay luz. En el frigorífico siempre estaba a oscuras. Bueno. ¿Dónde coño está Quincy? Vámonos. También. Esto da al refugio 88 también. Hostia, pues es grande. Intento ganarme la vida. Entonces, ¿quieres vender al crío o no? No. ¿Qué clase de persona eres? La clase que hace lo que sea necesario para sobrevivir aquí. Gracias. Tienes razón. ¿Eh? Has cambiado de idea, ¿eh? Sigo dispuesto con... No me dejes plantar. No hemos terminado de hablar. No puedes cuidar de su tío por tu cuenta, ¿sabes? Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. ¿Quién anda ahí? ¡No dejes que me ataque! ¡Mierda, joder! Este mensaje... ¡No me has matado! ¡Pierna! Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1, 7, Echo, Charlie y 9 están activos. El niño se va a reír un rato, ¿sabes? Porque estoy haciendo las misiones en orden. Acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. ¿Quién? Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares...
quieres que nos este mensaje se denuncia. Estos tipos quieren matarlo. Ajá. No he tenido tiempo de venderte, ¿eh? Joder, sí. No dejes que me hagan daño. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-7, Echo, Charlie y 9 están activos. Bueno, una parte de la noche la puedes pasar en el directo. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y munición. Depende. Este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos de seguridad nacional. Este mensaje se repetirá. Es verdad, aquí hay siervo. Siempre. Y si eres nivel 30 o más, suele ser la X01. Por si... Bien. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Aquí lo tienes. Ha sido designado como escondite en caso de invasión. Servo completa, X01. De comida, agua y munición. Este escondite es serio. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenezcan al ejército, serán expulsados por motivos. La tiene de serie aquí. Este mensaje se repetirá. No dejes que me hagan daño. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la Commonwealth. Los protocolos de emergencia 1-7, no la voy a joder. Charlie y 9 están activos. Si estáis en apuros, acudid al punto de control del sur de Boston en busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión en el... De hecho, me la robo. ¡Hala! Pa' quien la quiera. Espero que averigüemos quién les pasó a mis padres. Pero Billy no me salía como enemigo. Nivel 38 ya y no he hecho ni las misiones de los Minutemen, tío. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no
Supongo que estuve muchísimo tiempo en el frigorífico. Esto es un mensaje de emergencia a los soldados de la República. ¡Oh, calicanto! Vamos por el camino equivocado. No me estás llevando a casa, ¿verdad? Hola, Billy. ¿Seguro que este es el camino? Si estáis en apuro, ¡vete! ¡No dejes que me hagan daño! En busca de ayuda. Las coordenadas están en el manual de emergencia. Este punto de control ha sido designado como escondite en caso de invasión enemiga y dispone de reservas de comida, agua y este escondite es de uso exclusivo militar. Los ciudadanos, incluidos los familiares que no pertenecen. No. Esto no es supermutante. Justo estaba guardando. Hola. No, hombre, no, me ha quitado el loot. Muere, metálico. Billy va a ser la pausa comédica de la serie. Me encanta porque es como que los supermutantes aquí, si los matas, ya está. Muchos es como no. ¡Furia! ¡Furia! Oh, hola.
Vale. Niño, mírate al espejo. Tío, ojalá pudiese desmontar desde el inventario. Por ahí entonces.